gústame que ese colorido que se vexe aí, que non se vexan aparei solas. Unha actividade moi importante porque trasladamos algo que nos parece que está ligado ás cidades, pois o rural, e sobre todo pola pegada feminista deste festival. É que se faga unha pequena galería de mulleres para que disfrute todo o mundo gratuitamente nas rúas, poñan valor o noso traballo. O papel dos vizinhos e das vizinhas foi essencial porque foram eles que arranjaram as fotografias e depois as histórias que me contaram sobre a sua vida e sobre como foi viver aqui. É uma maneira de que não se perde, de aprender do passado e de valorá-lo. Generando texturas para oscurecer este marrón. Me contaron de las leiteras y de las aguateras que trasladaban la leche y el agua desde el campo a Santiago, a la ciudad. Colorista, impactante, feminista. El movimiento de graffiti es dominado por los hombres. Este festival es increíble porque es para las mujeres que pintan. Siempre trato de hacer algo que es así significativo para el lugar y sobre todo para la gente que va a convivir con el mural. Plasmó muy bien lo que le transmitieron a las personas mayores. Tenemos toda la información, por ejemplo, yo desde que era nena, lo que vi, lo que conocí. Lo que queremos es que siga San Martín, cada día cambiando, pero cada día mejorando. Se te deforma la perspectiva. Estou moi interesada ahora no mundo do xogo e redescubrindo a miña infancia a través do meu fillo. Xoguei un pouco co elemento do xogo da fita cega. As persoas con ollos cerrados poden ver moitas cousas. Con ollos abertos poden chegar a non ver nada. Mirar, mirar, pero mirar que?